Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Espero que se encuentren súper bien, amigos. En otra ocasión ya les vengo con el review de la figura de Funtime Toy Bunny, ya que muchos me pedían que subiera estas figuras. Y bueno, ya les había dicho que si llegábamos al anterior video que se subió a la cantidad que dijimos, subiríamos el review de esta figura. Antes que nada, les quiero decir que porque vi comentarios que estaban diciendo que esta figura yo la había hecho y que no sé qué tanto. No, la figura la compré, como las otras. Y bueno, amigos, vamos a comenzar con este review. Esta figura, vamos a ver las articulaciones que tiene el Funtime Toy Bunny. En esta ocasión tiene articulación en la boca, en brazos, y me parece que en torso nada más. ¿Okay? Y este viene con articulación en las manos. Articulación en manos y brazos, ok. Este tiene también articulación en lo que son las orejas. Viene con su luz y se le puede desprender lo que es el rostro, aunque creo el molde salió mal de uno. Se puede estar saliendo. Y bueno, vamos, pues, aunque las orejas creo que estorban un poco, ya vieron, ya se le cayó un pedazo del rostro. Y bueno, este quedaría así, se le puede desprender el rostro como dijimos. Yo creo que esta figura de un número del 10 al... del 1 al 10, yo le daría un más o menos un 6, ya que pues... una de este personaje no existe en Sister Location. Y bueno, yo esperaba a los personajes que son del juego y no los fan art, porque son fan arts que crean los fans. Y bueno, yo espero a Valora o a un Bidibab o las mini renas, pero sí a este, ¿cómo se llama? Funtime Toy Bunny no lo espero. Y bueno, amigos, dale like a este video, suscríbete si eres nuevo y recuerda que si quieres que subamos el juguete de Funtime Toy Chica, este video tiene que llegar a, en los comentarios de este video voy a poner la cantidad de likes que quiero para poder subir el unboxing. Y cuídense mucho, amigos, y nos vemos en otro sensual unboxing.